El Toledo Rebelde. Toledo pasó a ser Toleitolá tras la conquista de Tárek, e inmediatamente después perdió su lugar central en la historia de Al-Ándalus. La nueva dinastía Omeya asentó su poder en Córdoba, marginando a la antigua capital del reino visigodo a un segundo plano. Por ese motivo, Toleitolá siempre se mantuvo rebelde frente al poder de Córdoba, la nueva capital de Al-Ándalus. En este capítulo conocemos los motivos de esa rebeldía, la mezcla de razas y culturas que se asentaron en una Toleitolá que siempre fue más berebere que árabe, más rica que las demás ciudades y por eso también más inconformista y libre. Bueno, pues para continuar con nuestra ruta toledana, nos hemos venido hasta la puerta de la bisagra, Bab al-Sagra, ¿no, Felipe? Uh-huh. Voy aquí bien estamos. Encaminada. Bueno, y cuéntanos, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Es la puerta vieja de bisagra, uh-huh. La puerta nueva de bisagra, que es la que todo el mundo conoce, uh-huh. Tiene el nombre por la puerta actual de bisagra, por la puerta antigua de bisagra, por la que estamos, que actualmente se conoce como puerta de Alfonso VI, porque es por la que teóricamente cruzó Alfonso VI cuando conquistó la ciudad. Estamos en la parte norte de la muralla, estamos en una de las varias puertas que tuvo la ciudad, la mejor conservada de todas, uh-huh. Y una de las más antiguas. Uh-huh. Y es bueno que estemos aquí para hablar de lo que fue un hecho en los casi 200 primeros años del Toledo Islámico, que uh-huh. fue su actitud de permanente rebeldía y de oposición uh-huh. al poder de los omeyas cordobeses. ¿Pero por qué esa rebeldía? Toledo fue la capital del reino visigodo, ya lo decíamos antes en otro capítulo, cuando los árabes y bereberes conquistan la península, lo que realmente conquistan es el reino visigótico de Toledo, no conquistan España. España nunca se perdió ni estaba predestinada a ser reconquistada luego por los cristianos. La capital del reino visigodo ve cómo su poder cae al establecerse los conquistadores árabes y bereberes en Córdoba. Toledo pierde la capitalidad, Toledo pierde el poder, y Toledo se negó a admitir esa pérdida de poder. Uh-huh. Por lo tanto, desde el año 711 hasta prácticamente, no prácticamente, el 932, más de 200 años, uh-huh. Toledo nunca dejó de rebelarse contra el poder de Córdoba. Los motivos son varios y distintos. No hay que buscar explicaciones religiosas, ni hay que buscar intenciones de vuelta al cristianismo por parte de los toledanos. Toledo tenía una alta población de cristianos, eso es cierto, de mozárabes, cristianos que habían permanecido siendo cristianos bajo dominio islámico, pero aceptaron la nueva realidad, aceptaron las nuevas normas, sabían que perdían privilegios y continuaron siendo cristianos. Toledo tenía una alta población berebere, mucho más alta que el resto de poblaciones de Al-Ándalus, uh-huh. y eso también es una explicación. Desde el mismo momento de la conquista, árabes y bereberes pelearon por el reparto del territorio. Los árabes, yemeníes, sirios, se quedaron con las mejores tierras, más fértiles al sur, y los bereberes se extendieron por el norte de la península. Y Toledo, siempre bereber, se opuso también a ese mal reparto, de tierras. ¿Y cuándo cesaron estas revueltas? ¿En qué momento? La península entera, Al-Ándalus entero, fue pacificado en el año 932. Uh-huh. Almanzor III, Abderramán III, el primer califa, se autoproclama califa, él es el sucesor de una línea de emires cordobeses, con un poder desorbitado, decide autoproclamarse califa. Uh-huh. Es el primer califa de Al-Ándalus y es el que consigue pacificar todo Al-Ándalus, ciudad a ciudad, pacificándola, porque Toledo no es la única ciudad que se rebela. Toledo es una de las varias ciudades que se rebela. Lo que sí pasó en Toledo es que la insistencia por todos esos condicionantes bereberes, cristianos y de antigua capital no dejaron de rebelarse. Abderramán III finalmente lo pacifica en el año 932, como pacifica todo Al-Ándalus, sin ningún tipo de fisuras. ¿Pero cesaron así de repente? Prácticamente sí, con primero intentos militares y luego finalmente negociando, Abderramán III consiguió pacificar toda la región de Toledo. Toledo consiguió más de lo que habían conseguido otras ciudades, consiguió altar dotes de autogobierno, en ocasiones podían nombrar a sus propios gobernantes, tenían su propia tradición cultural, social, de autogobierno, y la mantuvieron en gran parte, pero el temor de los gobernantes nunca cesó realmente, aunque en el año 932 las revueltas pararon, durante el siglo XI, cuando Toledo ya se autogobernaba, cuando el califato se había desintegrado y los reinos de taifas tenían cada uno su propia capital y sus propios reyes,
la dinastía Banu Nidilnum, que son los bereberes que reinaron en Toledo, es muy significativo que no tiraron la muralla que protegía su palacio y el Alcázar. Uh-huh. Como hemos visto en otros capítulos, el Alficén estaba rodeado por una muralla concreta que protegía a la guarnición militar y al rey y al gobernador. La ciudad estaba pacificada y los reyes podían haber tirado esa muralla y haber abierto el paso para que todo Toledo, toda la Medina, pudiese acceder hacia el río. Y no lo hicieron, y no lo hicieron por la sencilla razón de que seguramente sospechasen que en cualquier momento la ciudad podía reclamar un mayor autogobierno. Pero nunca lo hizo, ciertamente, hasta que no fue conquistada, nunca lo hizo. Y durante los últimos 150 años de historia andalusí fue no un remanso de paz, pero sí una ciudad tranquila. Uh-huh. Me has nombrado ya varias cosas que consiguieron, pero ¿realmente estaban entre sus objetivos o consiguieron más cosas tras estas revueltas? El motivo de las revueltas, como te digo, era fundamentalmente una mayor dosis de autogobierno. Toledo nunca quiso erigirse como una ciudad paralela a Córdoba. Tenían claro que el emirato primero y el califato después se gobernaban desde Córdoba, que Córdoba era la gran capital. Y hasta que Córdoba no cayó, Toledo no se convirtió en la principal ciudad de Al-Ándalus. Sí. En todo momento lo que querían era poder elegir a sus propios gobernadores, y en muchas ocasiones lo consiguieron, poder pagar menos impuestos a Córdoba y que permaneciesen aquí más impuestos de los que se destinaban allí. Claro. Y en definitiva todas esas aspiraciones que si hoy ponemos el telediario y atendemos a otros contextos políticos, todavía permanecen en muchos territorios y en muchos sitios. Lo vemos ahora en casos aquí, el dilema entre España y Cataluña, en Inglaterra con Escocia. Son aspiraciones que muchos pueblos tienen y que llevan a cabo de formas más menos violentas, en el caso de Toledo muy violentas, ahora de forma pacífica, pero son las aspiraciones básicamente de autogobierno, pero no de independencia en el caso de Toledo, y tampoco de convertirse en una segunda capital de Al-Ándalus. Toledo se sometió al poder andalusí, Toledo se orientalizó, se islamizó, sin ningún tipo de dudas, uh-huh. pero quiso gobernarse a sí misma. Uh-huh. Pues normal, sí. Siempre, últimamente está pasando mucho, ¿no? El hecho de que cada uno quiera pues autogobernarse, independizarse, y se va a ver más incluso. Así que no es nada nuevo. Por lo que vemos ya hace años pasó, ahora pasa y seguirá pasando. Y bueno, yo quería saber antes de terminar si hubo muchas revueltas. ¿Cuántas hubo? Se cuentan desde el inicio de la conquista, desde el año 711, entre 15 y 20 revueltas. Uh-huh. Cuando hablamos de revueltas, algunas fueron verdaderas guerras, otras fueron asedios, en muchas ocasiones asedios, perdón. Los emires o califas desde Córdoba enviaban a su ejército, muchas veces ellos mismos lo dirigían uh-huh. y se apostaba por donde estamos nosotros ahora, alrededor de la ciudad, durante meses asediándola, intentando que los toledanos se rindiesen, quemando las cosechas, quemando parte de las casas, dispersando a la población, uh-huh. hasta que finalmente lo rendían. Otras veces, como vimos en el primer capítulo, volando por los aires el puente. Mm. Era la mejor manera de cortar el acceso a los toledanos. Otras veces las revueltas simplemente se desarrollaban dentro de la ciudad, iban contra el gobernador, que estaba en el Alcázar, y así se terminaban. Pero en muchas ocasiones las revueltas recibían apoyos de fuera, porque Toledo se convierte en la capital rebelde de Al-Ándalus, a la que acuden todos los rebeldes del resto de Al-Ándalus. Mm. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, cuando había gran oposición al califa, cuando parte de los cordobeses tenían que salir huyendo de la ciudad, porque si no el califa a muchos de ellos los crucificaba, uh-huh. venían y se refugiaban en Toledo. Con lo cual, a la población de bereberes que ya tenía Toledo, a la población de mozárabes que ya tenía Toledo, a la situación, a las ganas de autogobierno que ya tenía Toledo, le sumas cientos o miles de rebeldes que venían de otras ciudades huyendo de la venganza del califa, al final la ciudad se convertía en una bomba. Y por eso las revueltas fueron tan frecuentes. Y se piensa que entre 15 y 20 revueltas están documentadas, bien documentadas, a lo largo de 200 años. Pero serían muchas más, porque las fuentes que tenemos para esos años muchas veces son muy pocas. Uh-huh, claro. Entonces Toledo sería la capital de la revolución, ¿no? De la rebeldía, el foco de la rebeldía. Los uh-huh. cronistas musulmanes de los siglos 8, 9 y 10, cuando empiezan a hablar de ella, hablan como el foco de la rebeldía. Uh-huh. Justificada en muchas ocasiones, porque terminan explicando lo que consiguió Toledo en el siglo XI, que es, gracias a su autogobierno, un desarrollo industrial, científico y cultural inigualable en el resto de Al-Ándalus, una vez que cayó Córdoba, siempre una vez que cayó Córdoba. Bueno, pues ¿qué te parece si seguimos con nuestra ruta? Perfecto. Por Toledo. Vamos para adentro. ¿Por aquí? Ahora hay que conocerlo, por aquí. Vale. Paremos.
En el próximo capítulo descubriremos el significado verdadero de las noches toledanas.